Poco a poco va amaneciendo y se va calmando un poco el fuerte viento que anoche casi no nos dejó ni montar. Por todo es bien conocido la bravura de los aires de Sierra Brava. No me quedó más remedio que meterme a refugiarme en el coche, ya que por la noche el aire soplaba con tanta fuerza que incluso molestaba la arena que levantaba. La noche muy tranquila en picada, únicamente contó con la del compañero que está en el puesto adyacente. Y un acusado descenso del nivel de las aguas deja al descubierto lo que esconde debajo de ella. También aflora una gran cantidad de líneas partidas y perdidas. Como podéis contemplar, nuestro campamento ahora mismo se posa en lo que hace un mes estaba unos 20 metros por debajo del agua. Hay que andarse con ojo cuando el nivel del agua baja tanto, ya que querer acercarnos tanto a la orilla puede causar que nos quedemos atascados. Y después de mi arduo paseo matutino, me dispongo a echarle un vistazo a las posturas. A ver si por culpa de fuerte oleaje no hemos tenido enganche y perdemos el montaje. Que en esta ocasión hemos tenido bastante suerte. Parece ser que todo correcto, incluso la postura viene intacta. Sin perder más tiempo, me pongo manos a la obra. Y como siempre, confiando en mi cebo, voy a realizar un montaje con dos bolas de una nueva que he fabricado estos días. Y como siempre, la acompañaremos por una magnífica malla de PVA, esta vez de micropeles de betaína verde. Y como no estaba el ambiente como para meter el barco cebador en el agua, meto nuevamente las posturas al lance como hice la noche anterior. Ajustado el freno del carrete, colocamos nuestro tensor y ya solo nos queda esperar a ver si quieren entrar. Y poco a poco el sol va dejándose ver por el este. Y con su llegada parece que poco a poco se va calmando un poco el fuerte viento que nos estaba azotando desde anoche. Y poco a poco el campamento va recobrando vida. Y ahora sí llega el momento de preparar el barco cebador para poder marcar nuestro cebadero y nuestros puntos donde vamos a poner nuestras posturas a lo largo de esta jornada. Como hacía poco tiempo que había puesto las posturas, simplemente lo que hago es sacarlas, introducirlas en el barco y volverlos a poner en el punto que ya había marcado previamente. Parece que el viento nos está dando un poco de tregua esta mañana. Lo cual es de agradecer porque así podemos meter nuestros barcos y marcar dónde queremos hacer nuestros cebaderos. De momento nuestra sonda no nos marca mucha actividad en el fondo y la que nos marca nos la marca más bien a medias aguas. Decido no meter las posturas muy lejos. La primera la he colocado a unos 150 metros de la orilla y a unos 7 u 8 metros de profundidad. Nuestro amigo Antonio también va preparando su barquito para dejar su postura con un pequeño cebado de semillas.
como en cada una de nuestras sesiones, hacemos un popurrí entre los cebos dulces y los cebos salados. También alguna que otra postura de semilla ha caído. Tenemos bastante suerte que la zona en la que estamos pescando no tenemos mucha presencia de cienos en el fondo. Así que de momento vamos a prescindir de lo que son los montajes con pop-ups o con boilies flotantes. Esta es una zona que ya hemos pescado en otras ocasiones y que alguna que otra buena captura nos ha dado, aunque también tenemos que lidiar con mucha mini talla. Y me dispongo a poner mi última postura, siempre acompañado con los micropeles de betaína verde. Y como se suele decir, la suerte ya está echada. Solo nos queda esperar y que nuestras posturas, nuestros cebaderos hagan su trabajo. Nuestro compañero David se afana en ultimar sus posturas. Y en cuestión de pocos minutos, ya tenemos la primera picada de la mañana. Y la primera experta en fuga de la mañana también. Bueno, ya empezamos con el dilema de aquí, que se te suelta. Yo no sé si es que, vamos, a dos cuartas de la sacadera. No sé si es que... O el anzuelo es muy malo, o yo no sé pescar, o Antonio Esteve con la sacadera es nefasto, no lo sé. O que me huelen los pies para no entrar al agua. Bueno, primera picada de la jornada y... Cero zapatero, a ver qué es lo que pasa. Pocos minutos después conseguimos una nueva clavada. En esta ocasión hemos tenido mucha más suerte que la anterior. Pues nada, la primera chiquitita. Bueno, se nos han ido antes dos. Están comiendo bien, están comiendo por abajo. Le hemos curado su boca con el producto y la vamos a devolver ya. Ahora llega el turno de nuestro compañero Antonio Esteves. Aquí lo tenemos en acción de pesca. Y en cuestión de minutos tenemos la captura en la cuna de recepción. Parece ser que está haciendo una mañana de mini tallas. Como siempre, lo primero es el buen cuidado de nuestras amigas. Y como no, ya un clásico en nuestros vídeos, nuestro amigo Antonio preparando su pato. El cual dispuesto de su sonda para dejar las posturas en el sitio idóneo. Una vez elegido el sitio, solamente hay que dejar caer la línea con el plomo y la postura. Y
Y acto seguido se da un pequeño cebadito a toda la zona alrededor de donde hemos dejado la postura. Tallazo, tío, vamos. Después dice que porque le ayudo yo a sacar los peces y dejo mis cañas abandonadas. Hombre, esto vale mucho, padre. Gasolina para pa la máquina. Y más que viene uno de darle ahí, pum, pim, pam, pim, pum, pim, pam. Toma la casita. Y la siguiente postura es precisamente la que se puso con el pato. Como podéis observar, el aire estaba otra vez haciendo acto de presencia, lo cual nos hacía temer de que el día se nos iba a echar un poco por tierra. Y parece ser que poco a poco el tamaño de las capturas va en aumento. Es muy importante que el poco tiempo que nuestra captura esté en la moqueta esté muy bien hidratada. Esta última picada nos deja un bonito ejemplar de carpa común. Y ahora es el turno de nuestro compañero David. Esta vez parece que está dando una bonita lucha. Vamos a tratar siempre de dar el mejor trato a nuestras capturas. Nuestro amigo Antonio hidrata a nuestra amiga con un cubito de agua. Ahora toca posar para hacer la foto para el recuerdo. Y después de la foto, rápidamente de vuelta al agua. Y conforme avanzaba la tarde, el viento se hacía cada vez más insoportable. Y como temíamos, el número de picadas fue en descenso. Y poco a poco va cayendo la tarde. Y antes de que se nos vaya la luz por completo, hacemos un último cambio de las posturas y aunque sea al lance, intentamos renovarla para ver qué tal se nos da la noche. Y por fin llegó la noche, y con ella parece que el aire nos está dando un poco más de tregua, a ver si las picadas se animan un poco más. Y bien entrada ya la madrugada, parece ser que la cosa se anima y consigo hacerme con una nueva picada. Otra vez, Antonio, está más lejos, ¿no?
sabía yo que las bolas mías de Kraken. Soy lo fojo. No, y al final voy a tener yo que dar la razón. Tranzo lo bueno, tranzo lo bueno. Mira cómo está la bola. Estas son las bolas nuevas de Kraken, estas que hice yo el otro día. Fijaros, y está perfecta, ¿eh? ¿Entendés? Ha perdido una, porque yo le puse dos, ha perdido una, pero bueno. Pues nada, parece que se ha calmado un poco. Se ha calmado un poco el airazo, que llevamos dos días de pleno aire. Y confiando en mis bolas de Kraken, fijaros qué carpa más bonita. ¿Antonio? Fijaros. Esto no lo tiene que faltar plano. No lo tengo quitado. Tirado con dos cojones. ¿Eh? Ha tirado con dos cojones. Esta es la otra, ¿eh? ¿Eh? Sí, la cámara, ¿eh? Y visto que el primer día las bolas están dando buen resultado, no lo dudo más y hago el mismo montaje que antes. Dos bolas de mi Kraken casero. Como la noche se ha quedado bastante tranquila, no voy a dudar en poner la postura con el barco cebador. Ya que mi barco posee el GPS, había marcado el punto donde tenía puesta la postura anterior. Con lo cual me va a resultar muy fácil dejar la postura exactamente en el cebadero. Es una gran ventaja en la noche frente a otros métodos de poner postura se refiere. Sobre todo cuando queremos seguir pescando en la misma zona. Y aquí podéis ver a la distancia en la que tenía puesto mi cebadero y lo que va leyendo la sonda a tiempo real. Hostia. Y en cuestión de pocos minutos, las bolas nuevas vuelven a hacer de nuevo su trabajo. Y es otra bonita común la que se decidió a entrar en nuestra postura. La noche se ha calmado, el aire se ha ido y ha empezado las Kraken a trabajar. La segunda que está saliendo de esta noche, en el mismo cebadero, con dos bolas de Kraken. Así no, que nada. Para mí que ha hecho una foto, tú la borras ahora. Vamos a echar al agua. Y con esta captura damos finalizado el cupo de las capturas de esta noche. A ver cómo se presenta mañana. Pero eso lo veréis en la segunda parte de este vídeo. Así que no cambies de canal. Mañana más.